Hola, hola amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este encuentro de cada día que hemos dado en llamar juntos en REC. Hoy colmado de información sobre todo que tiene que ver con el área económica. El lunes negro se ha transformado en el martes negro y de eso vamos a hablar en un rato. Pero vamos a comenzar como de costumbre con nuestro editorial del día de hoy que hemos titulado en los gobiernos no tienen el pueblo que se merecen. No, no, no me equivoqué, no cometí el error en el título de este editorial. Es obvio que la frase popular dice lo contrario, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pero yo creo que es exactamente a la inversa, echarle la culpa al pueblo que... Es el resultado de sus malas gestiones resulta injusto, al menos al menos injusto. Tanto Néstor, Cristina, como Mauricio y ahora Alberto merecían y merecen un pueblo que alzara la voz, que participara más que reaccionara ante las atrocidades cometidas que nos trajeron hasta este lugar. Tanto los kirchneristas como los macristas votaron de buena fe, me refiero al pueblo, confiados. Y las dos gestiones lo defraudaron. Estos gobiernos se merecían un pueblo más rebelde, un pueblo que les hiciera sentir que se habían dado cuenta de la tramulla. Por dar solo algunos ejemplos, el pueblo no llenó las plazas de todo el país frente a las gobernaciones ni, ni la plaza de Mayo como protesta por la masacre del ferrocarril Sarmiento en el 11. ¿Lo recuerdan? Ocurrida mientras la entonces presidente bailaba cumbia y en un chiste de mal gusto decía sobre un tren que estaban inaugurando. Vamos rápido, no vaya a ser que venga una formación y nos lleven puestos. Solo unos pocos, unos pocos cientos, se mostraron solidarios con los familiares de los 55 muertos. Ahí están las imágenes. Esto es información, amigos. Por eso el gobierno se animó a dibujar las causas y ocultar a los responsables. ¿Cómo es posible que cada mes no haya miles y miles de personas ante los tribunales reclamando el urgente esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman? A hoy no resuelta. Sin esa presión también, en este caso, quisieron tirar la pelota fuera de la cancha, porque hay impunidad. Y para venir un poco más cerca en el tiempo, los educadores, los padres, los varadeles no abrazaron simbólicamente el colegio de la matanza donde una eufórica profesora se desencaja, grita, vocifera, insulta, miente a sus alumnos descaradamente. Amigos, en una Argentina con más de 110.000 muertos por el COVID-19, con 50% de pobreza, con una indigencia que lacera y, y daña el corazón, con enemigos que, que pululan por todas partes, balaceando ciudades enteras o barrios enteros, sobre todo los más vulnerables con emisión que supera los 3 billones de pesos y un dólar financiero a 236 y el blue que hoy ya está arañando en 220 pesos, arañando su récord de 223 pesos, con una inflación descontrolada, quiebra de empresas, inseguridad. Desocupación. ¿Cómo puede ser que la hoy diputada Tolosa Paz diga que garchar es un reclamo político de los argentinos? Y se siente en una banca en el Congreso de la Nación. O el diputado Juan Ameri sentado desde su casa besando el pecho de su pareja durante una sesión virtual o el ex gobernador y senador argentino Alperovich, acusado de abuso sexual y todo solo provocó decenas de memes. Refleja que los legisladores tampoco merecen este pueblo. Y hay mucho más, ¿eh? mucho más, pero estas actitudes no se merecen un pueblo callado, manso. De espalda a las atrocidades. A dos años y medio de haber asumido Alberto, la Plaza de Mayo tendría que haber visto a miles y miles de argentinos llamando mentiroso al presidente por no haber cumplido ni una sola de sus promesas. ¿Recuerdan cuando dijo con los intereses de la Lelit, que ahora aumentó en exceso? Él mismo emitiendo, voy a pagarle un sueldo digno a los jubilados y tantas otras cosas como llenar la heladera, comeremos asado. Pero el pueblo no fue a la plaza, no solo a decir presidente por no haber cumplido ni una sola de esas promesas. Y la pandemia no es la excusa. Si se siguen los protocolos con lo que vamos a convivir, por mucho tiempo, como hacen los japoneses cuando se ponen un barbijo porque tienen un solo refrío, nada más. Tampoco la cuarenta invasión a Ucrania es una excusa, porque son eso, solo excusas para cubrir la ineptitud. Tampoco el pueblo hizo una condena moral al vergonzoso desenlace de 3 millones de pesos para tapar la inmoralidad de festejos en nuestra quinta de olivos, mientras ese pueblo lloraba a sus muertos. Otra vez el ejemplo de que tuvieron un pueblo que no se merecía queda expuesto en ese hecho. Y entonces, ¿qué tenemos? Una sumisión ante la corrupción. ¿No hizo el pueblo oír su rechazo? Protestar en voz alta, negar la posibilidad de que alguien que tiene siete causas penales como sospechosa de varios delitos pueda seguir ejerciendo cargos públicos y hacer uno de ese poder para que caiga alguna de ellas cargar de alguna manera contra los jueces afines. Ahí la imagen lo refleja. Eso es información. Claro que es opinión. Porque como pueblo siento exactamente lo mismo. Es que seguimos siendo un rebaño de ovejas silenciosas que no reacciona, que parece que las cosas graves pasan en otro país y no en el nuestro. Estos gobiernos necesitan de otros pueblos, de unos que no sean tan fáciles de comprar con planes o palabras, con dádivas, que no se puedan adoctrinar con la facilidad que lo hacía el nazismo y con sus mismos méritos. Falacias y sometimiento, sometimiento a la pobreza. No, amigos, no se lo merecen porque no hay castigos. Todo se politiza, se ensucia, se vuelve antidemocrático y el voto no alcanza. No es suficiente mensaje porque hay detrás derechos básicos vulnerados de mil maneras a diario. Y de ello vamos a hablar también en el resto del programa. Podrán decir que es más fácil cambiar el gobierno que de, que de pueblo. Y es cierto, es posible que así sea, pero para que un pueblo cambie se tiene que dar cuenta y y si una reacción da resultado les puedo asegurar que nada los detendrá y entonces tal vez sí tengamos los gobiernos que se merecen. Entre tanto y por ahora aprendamos a votar y a exigir. Juntos, todos juntos, a alzar nuestras voces.